Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bien, yo estoy preocupado porque a raíz de que Trump ya eligió a quien va a ser su vicepresidente, estoy viendo que va a ser una dupla como infernal para México. ¿Por qué? A ver, J.D. Vance es un hombre de 39 años, muy inteligente, brillante, hay que decirlo. Ha sido bastante exitoso. Viene de la nada, de la pobreza. Acabando la prepa se metió a los Marines, estuvo en Irak, regresó, se metió a una universidad estatal, la de Ohio, que no es una gran universidad, pero es una buena universidad. De ahí logró irse a estudiar Derecho a la Universidad de Yale, donde obtuvo su licenciado en Derecho, summa cum laude, o sea, el máximo galardón que le pueden dar. Ahí conoció a su esposa, que es una chica hija de inmigrantes de la India, que también se graduó ella summa cum laude. O sea, son una pareja atómica. Muy listo, se metió a la banca de inversión, se metió a invertir en tecnológicas, etcétera, etcétera, y conoció a mucha de la gente que mueve mucho el sector tecnológico en Estados Unidos, allá en California. Y después decidió escribir un libro que fue un bestseller, que lo hicieron una película, que se llama Hillbilly Blues, nunca la he visto. Hillbilly Blues. Y después, pues, decidió meterse a la política. Primero ha dicho que Trump era casi un Hitler, que era lo más nefasto para el país, etcétera, etcétera. Se metió de candidato a senador. Cuando vio que le convenía que Trump lo apoyara, pues toda esta conversión, ¿no? Tipo los del PRI que se van a Morena o algo así, ¿no? Y total, resultó que Trump ni era Hitler, ni era funesto, ni era lo máximo. Es lo que llaman un conservador populista. Es un tipo que está en contra de las grandes empresas, es un tipo que no cree en el libre comercio, pero de su asunto económico hablaremos otro día. Hoy es sobre cómo puede afectar él y Trump, porque piensan muy parecido. Tiene las mismas posiciones que Trump respecto a México. Por ejemplo, él apoya que los estados de Estados Unidos fronterizos puedan poner barreras físicas para impedir la entrada de migrantes. Algo que la ley y la Constitución de Estados Unidos no autorizan. ¿Por qué? Porque eso es algo que le toca al gobierno federal. Pero ya desde que el gobernador de Texas lo hizo y el gobierno federal no pudo hacer nada, pues él lo apoya. Es más, presentó una iniciativa para que los estados puedan poner barreras físicas, alambrados, lo que sea. Apoya que se siga construyendo el muro de Trump y que se acabe el muro. Está en contra de la amnistía para los inmigrantes ilegales. Lo que más me preocupa es que él apoya la intervención militar de Estados Unidos en México para combatir los cárteles de la droga. Algo que Trump ha dicho también, nada más que Vance lo ha dicho de una manera como que más enérgica, más convencido. Más determinado. Porque ¿no? Trump se va a adaptar según le convenga, ¿no? Pero este cuate sí viene de una ideología. Entonces, él está a favor del uso de las Fuerzas Armadas. Lo cual sería una catástrofe para México. Yo conozco mexicanos que dicen ojalá vinieran los Marines a pelear contra los cárteles de la droga. Sí. Pero lo ves en redes, ¿no? Sería catastrófico porque obviamente cuando entra un ejército a acabar con alguien, pues se producen situaciones muy violentas. Podría acabar con causar migraciones de poblaciones enteras en las zonas en donde operan estos cárteles. Podrían matar a varios mexicanos muy inocentes. Podrían destabilizar mucho al país. Obviamente, el presidente López Obrador, y me imagino, bueno, no me imagino, también Claudia Sheinbaum verían esto como una intromisión y una violación a la soberanía de México. Creo que complicarían aún más los fracasados esfuerzos antinarcóticos que han seguido ambos gobiernos. Generaría tal vez más inestabilidad política en México. Y sí me preocupa que este parecito de Trump y de Vance estén de acuerdo en estos asuntos. La verdad, me preocupa. Porque uno diría, no, nunca van a invadir a México, nunca. Ojo, Estados Unidos tiene una... Bueno, México perdió más de la mitad de su territorio nacional por una invasión de Estados Unidos. Todavía en 1914 nos invadieron Veracruz y todavía hace no mucho el gobierno de George Bush invadió Granada, invadieron Panamá. O sea, Estados Unidos es un país que cuando cree que es conveniente, pues invade un país. ¿Por qué? Porque tiene los recursos,
de la fuerza militar para que el país invadido, bueno, a menos de que sea Afganistán, pueda hacer algo, ¿no? Vietnam, entonces, Vietnam. Sí me preocupa, medidas de seguridad muy agresivas, posibles intervenciones militares contra los cárteles, y todo esto afectaría toda la relación bilateral México-Estados Unidos. Yo creo, Eduardo, que aquí la diferencia también, y lo que tú acabas de decir, su seriedad y congruencia con lo que ha sido su vida. Si tú ves el libro que hizo en el 2016, que luego le hicieron película en el 2020, que se llama, en realidad se llama Hillbilly's Elegia, que es una elegía. Hillbilly's Elegia. Elegía y los Hillbilly's, sí. Así es. Y esto, yo creo que su seriedad y congruencia dista mucho de la irresponsabilidad y ocurrencia de Donald Trump. En este caso, se podría hablar de que él habla mucho más en serio. Es más dogmático. Claro, y habla mucho más. Sí, es católico también. Yo leí hoy un artículo de por qué se convirtió al catolicismo. Sí, es católico. Cuidado, cuidado. Es de estos católicos muy conservadores. Así es. Que en un momento creo que están más alineados a Steve Bannon y a todos estos católicos gringos ultra, ultra conservadores, que en un momento hasta pueden ser antipapa. Es de ese tipo de católicos. En Estados Unidos hay un movimiento católico muy anti-Roma, muy anti-Vaticano, muy ante el Papa Francisco, porque el Papa Francisco ha adoptado posiciones más liberales. Y estos, él está, por ejemplo, Vance está en contra del aborto, sea el motivo que sea, sea violación, sea lo que sea. Peligre la vida de la persona. Ni aunque peligre la vida de la madre, ni él. Bueno, es un cuate muy dogmático. Punto. Ya, para mí. Álvaro, te veo muy callado. No, me hace pensar un poco en las conversaciones que he tenido con un par de amigos republicanos en Estados Unidos después de que no nada más sucedió el atentado contra Trump, sino después de este anuncio. Me acerqué y les pregunté, oigan, ustedes como republicanos, ¿cómo lo ven? Por supuesto, su visión no es representativa de todo el país, del partido. Y ellos lo perciben como la sucesión de Donald Trump, porque lo que me decían es: el Partido Republicano no tiene mucho a dónde ir después de Trump, no tiene que es en cierta medida lo que pasa también con el Partido Demócrata. Y creo que Vance lo que hace es representar ese futuro, bueno o malo, dependiendo. Yo creo que tiene resultados mezclados para México y hay cosas que en inicio podrían parecer malas y tendrían resultados probablemente positivos y de manera viceversa. Por ejemplo, yo creo que la posición de ser más estricto en términos de migración que tuvo Trump con México, ayudó a que México también controlara la migración de Centroamérica a México y que se ordenara un poco esa amenaza. No ha estado muy controlada ni muy ordenada. Permítanme. La amenaza de poner impuestos especiales a México si no controlaba. Por eso fue. Y claro, y eso obligó a México a desplazar a la Guardia Nacional hacia la frontera sur. Que se creó para cuidarnos a nosotros. Y por eso te decía, tiene resultados positivos y negativos. Yo no veo nada positivo. Yo sí veo positivo que se controle la migración ilegal. Yo sí lo veo. Ahí podremos entonces controlar la frontera, no la mitad del país, en el norte del país. Se tiene que controlar. Ahora, pero en fin, tenemos que admitir que el gobierno mexicano no hubiera tomado las posiciones que tomó durante un momento que Trump era presidente. En el momento que llegó Biden, eso cambió. Lo cual también nos ilustra como mexicanos lo duro que es el discurso de los gobiernos mexicanos con respecto a Estados Unidos, pero lo suave que son las acciones. Cambia el presidente y cambiamos nuestras acciones. Claro. Digo, al final es un país, es nuestro principal socio comercial, tiene un poder importante, tiene una importancia específica para México. Pero no todas las acciones de Trump son positivas o negativas para México, acaban teniendo resultados mezclados, por lo menos desde mi perspectiva. Está bien, a mí me da más miedo por los resultados negativos que los positivos. La verdad, sí se renegoció un tratado de libre comercio, positivo, porque consideró la libertad sindical, consideró cosas muy positivas, sí. No lo niego, pero para mí Trump es un fascista y los fascistas sí me dan miedito. Punto. Pues nada más se atrevió al asalto al Capitolio, ¿verdad? Entonces digo, ¿qué ahora puede hacer con México? México no tendría el nearshoring ahorita si la política de Trump contra China no se hubiera endurecido. Y cuidado, el nearshoring todavía está más en el campo de la mitología que la realidad. Pues, porque estamos viendo, va saliendo que nos falta infraestructura, nos falta la energía, nos falta el agua, nos faltan los ferrocarriles, nos faltan los caminos, nos faltan los puertos. Entonces, cuidado que el nearshoring, mientras más la voy pensando, y yo que era un optimista del nearshoring, empiezo a ver. Estás perdiendo la fe.
es que no hay infraestructura que las empresas que quieren venir a México van a pedir. Y peor si nos va a faltar certeza jurídica, Eduardo. La certeza jurídica con los cambios a la, al Poder Judicial, un sistema educativo fallido que no está produciendo la mano de obra capacitada para el nearshoring. En fin, ahí está el tema. Es un tema grande. Vamos a los mensajes. Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.